Ulloa. El centro. Ay, el Ario Quispe. Para el equipo de la Peña de Chacal. Avanza por aquí Ulloa. Va a sacar el disparo. El Ario Quispe. ¡Va Paco! ¡Lo atajó! ¡Lo atajó! ¡Lo atajó! Es la primera semifinal entre la Peña de Caloncho versus Amigos de Palau. Lo va a tener por aquí ahora Frances para el cuadro de Amigos de Palau. Ulloa, pura gente del sur jugando para Amigos de Palau. Ulloa, el servicio de profundidad para el sargento Rubén Cano. Purri abajo que iba con todo, va a recuperar el cuadro de la Peña de Carloncho. Purri buscaba apoyarse con Eladio Quispe, que está algo sentido en la cabeza. Roy, se fue el balón del campo de juego, mi gente. Ya compartan la transmisión que estamos en vivo en la primera semifinal acá de la Copa Llanita, Copa Sandra Sánchez. Lo tiene Ponche, pero como tú lo fastidias, no te va a emprestar. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿No me decías que se viste mujer? ¡Sigue! Este es Alonso Montoya. El cambio de orientación por la otra banda va a tenerla, ojitos. Alonso, el cabezón va a pasar. Pingüi. Primero fue el señor Chupito Bruchet. Frances, el taco atrás para Ulloa, se equivocaba en el servicio. Por aquí va también Alonso Montoya, que no podía. Este es Paco Salerno, el petizo Paco, el habilidoso, el creativo. Va a tener a Paco Salerno en corto para Rubén Cano, pero recuperaba por aquí Purri. No fue bueno el pase por parte de Alonso Montoya. Lo va a tener ahora Jussi Peralta. Ulloa, comparta gente la transmisión que estamos en vivo. Saludos a todos. Frances, vamos a por aquí. Ulloa por esta banda. Va Paco, el disparo. Atento estaba el señor Roy Eladio Quispe. Dale, dale, seguimos, dale. Afuera, Junior, Junior, está afuera. No he traído, huevón. Yo me quito ahorita yo la copa nomás. Cargué un rato. No, sí, pero ¿qué quieres? ¿Cable de iPhone? Ah, ves, se me acabó, ves. No traje, me prestó Ovación. Y a él también se le acabó. A todos se nos acabó. Este es Jussi Peralta. El disparo. Afuera. No, se nos acabó todo. Yo no traje, por ejemplo. Yo no traje. Ahora sí, mi gente, mi disculpa, estaba buscando las memorias. Ahora sí. Paco Salerno. Este es Rubén Cano, el disparo de Paco. Voltea, ahora voltea. Femenino. Por aquí la va a buscar Ulloa, va a recepcionar el esférico desde atrás. Comienza, se equivocaba en el servicio. Estaba el disparo. Era Roberto Tipiani que hacía temblar el travesaño con el esférico. Por aquí va a tenerla. Ojitos, se fue afuera el balón. La va a tener Jussi Peralta. Ulloa. Va Ulloa. El servicio para Cano. Antes estaba primero Purri, pisó el acelerador. Purri va a avanzar en tres cuartos de cancha. Retrocede Purri, saca el disparo. Afuera el balón. Tío, fuerte, tío, ahí, fuerte.
mensaje de fondo. Frances. Por aquí. ¡Hola, Junior! ¿Uy, yo? ¿A cómo? Se terminó, te das cuenta, se ha ido hasta el extremo. Bueno, así picaflor, ¿no? Mi amigo hace el casting. Un día salió en la tele. Productor hacía casting, productor de Paz y Porto hacía casting. ¡Queda ahí, queda, queda! Claro, por parte de Paco Salerno. Va a presionar amigos de Palau, Cusi Peralta de esta forma. Desde atrás va la peña de Carlón, chocó el rojito, el ladio Loy. Ojitos. El esférico ahora para Roberto Tipián, experimentado Tipián y este Pingüi. La va a tener ahora por aquí Alonso Montoya. Va Alonso. Este es Roberto Tipiani, va Roberto, va el 5, va Roberto, va a buscar su perfil, es diestro, Roberto. Atrás el servicio era para Alonso Montoya. Purri, avanza Purri, el disparo de zurda, corner. El saque de esquina porque sí, finalmente llegó a impactar en la espalda ahí de... De Frances, el disparo por parte de Purri, saca de esquina, por aquí va Ulloa, este es Purri, está el disparo, gol de Pingüi, gol de Pingüi, pone el primero para la peña de Carloncho, que está por ahora clasificando a la final, por ahora nada más, por ahora. Por aquí va Pingüi, el zapatazo chocaba en el poste. Va a tenerla por aquí Paco Salerno, a ver. ¡El disparo! ¡Qué golazo! ¡Gol de Cusi Peralta! Anota el empate para el equipo de amigos de Palau. ¡Qué lindo gol! ¡Qué lindo gol de Cusi Peralta! Ahora sí, a ver. Cusi Peralta, anota el empate. No, no está jugando Edu Soto, Benjamín Carguas, no está jugando. Hoy no lo vi en todo el día Edu Soto. Saludos para David Ramos Taipe. Por aquí va a tener la Roberto Tipiani. ¿Va a pasar Roberto? Se fue el balón del campo. ¡Fuerte la dividida! Exacto. Ulloa. Roberto Tipiani para tener el esférico. Va por aquí Purri. Toca el cuadro de Peña de Carloncho. Atrás el servicio para Purri. El disparo de zurda. Se tuvo confianza. Purri, balón afuera. Final del primer tiempo. Indica el señor Caballito también. Junior Lozano. Se acaba la primera mitad. 1-1 el marcador de esta primera semifinal. Ahora sí, ha comenzado la segunda mitad de este partido, la primera semifinal, y están empate las escuadras de la Peña de Carloncho contra amigos de Palau. Avanza el cuadro blanco, este es Ulloa, va Ulloa, el disparo, en la fricción estaba en el duelo, Roberto Tipiani avanza por aquí, el cuadro de la Peña de Carloncho con Purri, a ver atrás Purri. Ingresó Sagaceta para el cuadro de la Peña de Carloncho. Este es Pingüi, a ver, en acción. Va Pingüi. El servicio aquí.
se le fue a... Frances va de manos, la va a tener Elisa Gasset en su primera intervención con la pelota. Y atrás va el señor Roy Eladio Quispe. 1-1 el marcador en la primera semifinal. Este es Pingui, el servicio largo la va a tener Roberto Tipiani. Aguanta Roberto, la marca de Cusi Peralta, el servicio atrás para Ojitos, no podía. Va Ulloa, es rápido, va Ulloa, pisa el acelerador y el cambio de orientación por la otra banda, no fue bueno el servicio. La Verónica, el 19, el 20, el domingo 20. Este es Ulloa. El centro. ¡Ay, Eladio Quispe! Eladio Quispe para evitar el segundo tanto de amigos de Palau, monumental lo de Eladio. Eladio Carreón. Eladio, arquero de Universitario y Deportes Futsal. Leyó bien la lectura sobre el segundo palo. Por aquí va a tener la Cusi Peralta. A ver, va la marca Pingui. Cusi se equivocaba en el servicio, la va a tener Ojitos. A ver, la va a pisar Ojitos. 3 contra 3, va Ojitos. El servicio por esa banda para... ¡Ay! Fue bueno el pase, ¿ah? Por parte de Roberto Tipiani. No se... Ahora sí, se acabó el partido. Saludos para Benjamín, un abrazo. Gracias por ver la transmisión. Bendiciones, Benjamín. Comparta gente la transmisión. Es la primera semifinal del relámpago que organiza Sandrita Sánchez Llana. Ya llega la Copa Ponche Sport. Llega la Copa, sí. Próximamente, ¿ah? Paco Ulloa, Paco va a la marca Alonso Montoya, Paco para jugar en corto con Frances, Paco otra vez va a presionar a Alonso Montoya, Paco por aquí la va a tener sobre la línea final, Paco va a aguantar un poquito, ¿eh? Va Alonso a la marca, ante la necesidad lo mandó al lateral, saludos y un beso enorme para Maribel en Abancay, mi suboficial. Ulloa, va la marca Purri, Ulloa busca con quién, se equivocaba en el servicio por aquí, ahora Paco Salerno recupera a Pingui, sale bien entre dos Pingui, amagó bien Pingui, ¿eh? Pero no fue bueno, salió a cortar por aquí, Cusi Peralta, la va a tener Cusi atrás con Frances, este es Rubén Cano, Cusi va a sacar disparo, ay, chocó en el poste, se fue de... del campo. Radio Santa Bárbara, un abrazo, ¿va? Saga Z. Este es ahora Roberto Tipiani, Saga Z. No podía Pingui. ¿Dónde está CC10? ¿Dónde está Carlitos Caballero? Ah, está esperando CC10, ¿ah? Está esperando CC10 su ingreso, ¿ah? Jordi. La Pantera, ¿no? Para el equipo de la Peña de Chacal. Avanza por aquí Ulloa, va a sacar el disparo. Eladio Quispe. Onur. Roy Eladio Quispe, Onur, sí. Va Paco Salerno. Ulloa, lindo encuentro, ¿ah? Renzo Galindo. Renzo. Me quedé con Renzo Galindo yo. Frances, por aquí va a cortar, no se fue el balón del campo, va por aquí a tener la Pingui. Saga Z, Pingui, linda la pared, Pingui. Alonso Montoya, el disparo, el cabezazo por parte de Cusi Peralta. Sí, la mejor de todas, un beso enorme hasta la ciudad de Abancay, Maribel. Entró la Panterita Jordi justamente en su primera intervención y se prepara CC10, ¿eh? Por ahí viene CC10. ¡Gol de la Pantera! ¡Gol de la Pantera! Sí. Está ganando el cuadro de la Peña, Carloncho, por 1-0. Justo por cuando Poncho a CC10 anota la Pantera. Cosas que pasan. Ah, un abrazo también para Gaelita. Siempre hermosa Gaelita, ahí en Abancay. Hasta la linda ciudad de Abancay, Gaelita, un abrazo. ¿Eh? Bendiciones también, que todo esté bien en casa. Pero si cada falta el partido, no tiene palabra.
Si sí, hemos hecho un trato, en caso termine el partido todavía, tú has portado de chantaja, o yo, o eso. La mano, una hamburguesa y una graciosa. Alonso Montoya, por aquí va a tener la panterita. Jordi está ganando 1-0 la Peña de Carloncho. Estaba cerca. El señor Roberto Tipiani, RG. Poncho, le puede preguntar a Raymond por qué no fue a campeonato de 35.000 de provincia. ¿Dónde estaba? La vamos a ver a Raymond seguramente en la otra semifinal, a par Dubai. Por aquí va la panterita Jordi. Avanza Jordi. Aguanta un poquito, va a recuperar Paco Salerno. Va Paco, el disparo. Atento estaba Purri. Eddie, la pantera. Va de manos el señor. No, se la van a dejar a quien. A Sagaceta. Va para el lateral Sagaceta. No, finalmente fue falta. No, está sentido de la espalda, sí, está sentido de la espalda. La panterita Jordi se agarra ahí, la columna, con la 10 en la espalda. Uno a 0 el marcador, está ganando la Peña de Carloncho. Y con esto... Y con esto, por ahora, está clasificando el equipo de la Peña de Carloncho a la final. No podía llegar Frances al balón, lateral. Va de manos, amigos de Palau, Cusi Peralta. Va a ingresar Sevilla, a ver, para el cuadro de amigos de Palau, se va quién. No, claro, va de arquero jugar Cusi Peralta, ante la necesidad de buscar el empate, ingresó Sevilla. Cusi que hizo esa jugada y pasó. Jordi con el disparo, se fue muy arriba el balón, desde atrás va a jugar amigos de Palau, sigue el marcador 1-0, está ganando la escuadra de 1-0, ¿no? 1-0. 2-1, ¿no? Ah, ya, perdón. Pero igual 1-0, pues. O sea, 1-0 es la diferencia en goles. ¿Por qué se hacen problemas? Sabia palabra, ¿no? Sí. 2-1 el marcador. 1-0, pues. 1-0 está ganando. La Peña de Carloncho. Va para el lado. Cusi Peralta hace de arquero jugador Ulloa. Este es Paco Salerno sobre el final. Bueno, en mi reloj faltan unos 6 minutos. Lo digo así en voz baja porque la gente no debe escuchar, pues no, el tiempo. Cusi Peralta va a amagar un poquito, a ver, atrás el esférico para que vaya a tener a Paco Salerno. Este es Frances. Va a tenerla por aquí Cusi Peralta. La gente ya hace el sonido del tiempo en las tribunas. Frances. Cusi Peralta. Frances. El disparo afuera. Marca, señala su reloj, el señor. Ahí lo vemos. Va a ser C10. Ahora sí, ingresó Carlitos Caballero. Se fue Roberto Tipiani, lo vamos a ver en acción a Carlitos en estos últimos instantes del partido. Va a pasar por aquí Alonso Montoya. El servicio para CC10 en su primera intervención, el puntazo. Arriba el balón. Cusi Peralta. Abierto, espera por la banda izquierda. Justamente ese señor Ulloa. Por la banda derecha, Paco Salerno. Cusi Peralta. Paco. Cusi. Ulloa. Por allá. La va a tener Paco Salerno. El esférico ahora con Sevilla. A ver, levanta la cabeza Sevilla. Intenta sacar un centro. Dale, Martín. Alonso atrás. Alonso, cierra más. Cuidado. Cusi Peralta está ganando por 2-1 el equipo de la Peña de Carloncho. El centro, gol. ¡Gol!
Cano. Gol de Rubén, lo anotó Rubén. Gol de... Nada más, le dice, ¿no? A para empujarla. Gol de Rubén, anotó Rubén. Es el empate. Ingresó otra vez Chupito al partido. 2-2 el marcador, empate. Por ahora. ¿Ah, para quién? Para Lasaña Garfield. ¿Cómo? Lasaña Garfield. Lasaña Garfield. ¿Qué tanto costaba? Lo acabó. Final el partido. Nos vamos a la tanda de los penales, mi gente. Sobre el final, ¿ah? Sobre el final, el goleador Rubén Cano para empujarla. Nada más, le dijo Exa Rosales. 2-2 el marcador. Nos vamos a los penales. No se vaya, mi gente. Ya vuelvo. El primer penal para la Peña de Carloncho lo va a ejecutar ese señor. Alonso Montoya. Él le va a meter un bombazo a Alonso. Alonso le va a meter un zapatazo. El disparo de Alonso. Se saluda con Chupito. Gol de la Peña de Carloncho. Va por ahí. Eladio Lolo Quispe. Tuvo ahí un pequeño percance Eladio, por eso el parche en la cabeza. Va Cusi Peralta para el segundo penal, el primero del equipo de Amigos de Palau. Va Cusi Peralta. Gol de Cusi. Estuvo cerca Eladio Quispe de poder atajarlo. Edison Gaceta. Y ahora se prepara uno de los diferentes, ¿no? Eric Sagaceta, ¿no? Vamos a ver, algo le dice Walter Vicente que no conoce, ¿eh? Va por aquí ahora Eddie Sagaceta para el penal. Espera Chupito Bruchet. Va Eddie, él para el servicio. Gol de Eddie. Bien Eddie, le dice Eladio Quispe. Vamos a ver ahora, es el turno de Paco Salerno. Llevar a la pelota entonces Luis Salerno Reyes. Va Paco, lo atajó Eladio Quispe, lo atajó Roy Quispe de anotar aquí. Purri, estaremos conociendo al primer clasificado. Vamos a ver, señores. ¡A Purri! ¡Gol! ¡Gol de Purri! Ganó la Peña de Carloncho. Ha clasificado a la final el equipo celeste a través de los penales. Vamos a conversar a ver un ratito.